República Dominicana merece ser reconocida en su totalidad. Yo creo que la política económica, el equipo que maneja la política económica del Estado, hay que darle un reconocimiento, porque nosotros no podemos evaluar la República Dominicana sin observar el resto de América Latina. Cuando usted tiene que viajar a Sudamérica, a Centroamérica, al vecino país de Haití, incluso a la Popular República de Cuba, uno se da cuenta que la calidad de vida del pueblo dominicano, amén a la recesión económica, a la crisis de los contenedores, a la motivación de la recesión post-COVID, nosotros tenemos todavía en la región dominicana un consumo masivo digno de aplaudir en la región. Los dominicanos, independientemente de la crisis, siguen teniendo la canasta básica garantizada. Nosotros no tenemos problema de abastecimiento. Nosotros hemos tenido un alza en los precios de la canasta familiar, pero es un alza universal. Hay una pizza, yo siempre le digo a mis amigos, una pizza que en Nueva York costaba $3.50, ahora cuesta $8. Entonces nosotros tenemos un problema de alza de los precios producto de los commodities internacionales, pero la República Dominicana, y es un mérito que hay que decírselo y endosárselo al presidente Luis Abinader y a su equipo económico, ha podido mezclar el turismo, claro, la fortaleza de la remesa, que ahí va un tema que lo manejan ustedes muy bien, sobre el aporte de los dominicanos en el exterior, que ha sido un aporte muy positivo, aumentó en tiempos de crisis, y tercero y no menos importante, la política económica del segmento comercial de la República Dominicana. Aquí también hay que darle un mérito al empresariado dominicano, que ha podido subsidiar parte de los procesos económicos para que la economía dominicana sea un modelo de la región.